y bienvenidos. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De nuestra carta magna. El título de la Seguridad de la Nación dice el 323. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos... Le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación. Presidido por el presidente o presidenta de la República, lo conforman además el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y los ministros o ministros de los sectores defensa, seguridad interior, relaciones exteriores, planificación y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones. El 323, a finales del primer trimestre de este año, también convocamos el Consejo de Defensa de la Nación, lo cual dio como resultado una respuesta rápida a una crisis inducida de enfrentamiento jurídico político entre los poderes que ya está se despejó de manera inmediata, pero ya está despejada la razón y la causa que la provocó y quién la provocó. Es un órgano de la mayor importancia, el mayor nivel del Estado venezolano. Hoy están presentes, les agradezco, el ciudadano vicepresidente de la República, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, el presidente del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano, el doctor defensor de derechos humanos, Tarek William Saab, quienes nos escuchan. Desde el exterior deben saber que Venezuela tiene cinco poderes públicos, los tres clásicos de Montesquieu, ejecutivo, judicial y legislativo, y hay dos poderes creados por el genio del libertador Simón Bolívar en la constitución de 1826 que fundó Bolivia, que fueron tomados por el comandante Hugo Chávez. Y traídos al presente, que es el poder moral, el poder ciudadano, el Consejo Moral Republicano, presidido por el doctor Tarek William Sapp, eh, defensor del pueblo, y además agrupa la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República. El concepto de un poder ciudadano, un poder moral, del poder del control, del poder que defienda a la ciudadanía. Igualmente se encuentra de manera especial invitada la presidenta del Poder Electoral, el quinto poder del país. Decía el libertador, si quieren democracia, organicen un poder especial para que la ciudadanía esté de manera permanente consultada. El Poder Electoral en Venezuela, en la institución que rige los procesos electorales no es como en Estados Unidos que son es el ministerio del interior en Estados Unidos el secretario del interior o en otros países ¿no? que vemos como es el ministro del interior en España, en España el ministro del Interior de Rajoy es el que organiza el proceso electoral y que da el reporte de los resultados electorales. Tienen sistemas medievales. España tiene un sistema medieval a nivel electoral. En Venezuela es un poder. Con todas las de la ley, como se dice, elegido con un proceso estricto de postulaciones, selecciones, que cubre un tiempo y de renovación sucesiva cada siete años. Ese poder es el poder electoral. Consejo Nacional Electoral es el órgano directriz del poder electoral. Todavía falta mucho por desarrollar. El proyecto pensado por el comandante Chávez, pero se ha avanzado un trecho gigantesco en el presente. Doctora Tibisay Lucena, rectora del Poder Electoral, bienvenida, invitada especial a este Consejo de Defensa de la Nación. Igualmente se cursó invitación a la Asamblea Nacional nuevamente, al igual que lo hicimos en el anterior. Consejo de defensa, la anterior sesión. Aquí tengo la carta que envía el mayor general Pascualino Angiolillo. Pascualino Angiolillo, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación. La carta, 18 de julio, de manera infantil como actúa esta oposición, se negaron a recibirlo oficialmente. Hubo que registrarlo en un video. Es increíble que tenga que ser así. Se registró en un video la recepción de la convocatoria oficial constitucional que hacemos de la Asamblea Nacional. Se envió a la oficina de la presidencia, porque ustedes saben que la Asamblea Nacional está en desacato a pesar de que la oposición aceptó que estaba en desacato y debe superar ese desacato, bueno, no lo ha hecho y ya pienso que no lo hará. Pero estoy obligado como jefe de Estado a convocar a la institución y la institución decidirá a quién envía en la oficina que está designado para ello, que es la oficina de la presidencia, así que he convocado a la presidencia. Toda la parte legal después se verá. No quisieron sellarla y recibirla. Personalmente fue el mayor general Pascualino Angiolillo. Y bueno, tuvo que registrar en un video que seguramente haremos público. Luego recibido una carta del señor Julio Borges, quien se autodenomina presidente de la Asamblea Nacional. Señor Julio Borges, redacta una carta muy parecida al comunicado que sacó ayer Donald Trump, casi el mismo lenguaje. En esta carta, dirigida al secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general Pascualino Angiolillo, dice que nosotros debemos someter el país. Y el gobierno a una carta del cardenal Parolín. Es lo primero. Dice que Venezuela debe someterse a los dictámenes del Vaticano y del cardenal Parolín específicamente. Ya yo había escuchado esto en uno de los expresidentes que vino de estos, que ya han sido declarados personas no grata y no volverán a este país más nunca. Un expresidente de Colombia, Pastrana, ya había dicho que yo me tengo que someter a los dictámenes de la carta del de cardenal Parolín. La única carta que yo reconozco y a la que me someta se trata de esta carta que está aquí, la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la única carta que reconozco. Julio Borges y los Julios Borges que pueda haber por allí. También dice, porque la carta que manda el Codena, por orden mía, dice lo siguiente, se le convoca el día 18 de julio a las 4 pm en el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo. A propósito de abordar, dice la carta que enviamos de convocatoria, a propósito de abordar... Las amenazas a la independencia y la soberanía de la nación por parte del imperio injerencista de los Estados Unidos de Norteamérica y el repudiable pronunciamiento de la señora Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para Asuntos de Política Exterior y Seguridad. Reza la carta. Más adelante, la patria de Bolívar. Y la patria de Chávez está abocada a promover la paz entre las naciones, la integración de los pueblos, garantizando de manera irrenunciable la independencia, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia, la cooperación pacífica entre las naciones, inspirados en el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Esa es la convocatoria que hacemos. Y él responde que yo debo obedecer a Parolín. Y luego responde que es mentira, que no hay intenciones de intervencionismo en Venezuela. Que lo que hay es una sana intención de que el país marche por donde debe marchar. Cada quien saque sus propias conclusiones. La comunidad internacional quiere a Venezuela estable. La oposición rechaza el revanchismo. Dice. ¿Mm? Quiero expresar claramente, dice. Yo estoy seguro que el tipo de relación de subordinación que ha establecido esta gente con el imperio norteamericano, con la embajada gringa en Venezuela supera cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. No hay un mínimo de dignidad, de decoro, de honor, un mínimo de respeto por sí mismo, no lo hay. Por eso son capaces de escribir estas cosas y decir, frente a la amenaza abierta que está aquí, en mi carpeta, aquí la tengo, ya se las voy a leer, que ha hecho Donald Trump, su secretario de prensa ayer, que ha hecho el Departamento de Estado hoy y casi de manera automática la representante Federica Mogherini y que han repetido como como pudiéramos decir para no ofender a ningún animalito noble de la naturaleza que han repetido casi como esclavos los gobiernos de Colombia Juan Manuel Santos verdaderamente ya no podemos decir que es un cipayo del imperio de Juan Manuel Santos, está esclavizado al imperio, está tratando de ganarse la visa gringa después cuando sea presidente. Está haciendo un papel realmente terrible en la historia y quedará marcado y se secará por los siglos de los siglos por traidor, por traidor, como se secó Santander, olvidado por los pueblos olvidado para siempre. Dice el señor Julio Borges. Dice el señor Julio Borges. Quiero expresar claramente. Lo pone de manera enfática. Claramente. Es lo más claro que quiere dejar de esta carta. No hay intervención sino preocupación mundial muy seria por la crisis que está expulsando a venezolanos hacia el exterior etcétera etcétera. no hay intervención quiero dejarlo claramente sino preocupación. ellos llaman preocupación a los insólitos e insolentes comunicados que han sacado casi de manera automática con el mismo guión desde diversos Gobiernos de la derecha mundial. Bueno, guarden esto, por favor, en los archivos para la mala historia de esta derecha apátrida. Agradezco mucho la presencia, presidentes, presidentas de los poderes públicos, compañeros de gobierno, vicepresidentes de gobierno, está el Consejo de Vicepresidentes en pleno. Vicepresidente de Soberanía Política, General en Jefe Vladimir Padrino López, bienvenido, Ministro de la Defensa, Vicepresidente de Misiones Socialistas, compañero Elías Agua, el Vicepresidente del de Socialismo Territorial, Manuel Quevedo, el Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, el Vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, el Vicepresidente de Infraestructuras y Obras Públicas, Mota Domínguez. Ministros, Canciller de la República, Samuel Moncada, que hoy hizo lectura de la respuesta directa, inmediata, contundente, firme y de dignidad de nuestro país frente al insólito, grosero intervencionista comunicado de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, ministro Reverol. Es muy importante esta jornada de trabajo. Nuestro pueblo ha recibido con indignación los pronunciamientos que hemos conocido. ¿no? Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante Remigio Ceballo, almirante en jefe, ministro de Ecosocialismo. Estamos pendientes del paso de la tormenta. Decía que es muy importante que nuestro pueblo esté muy pendiente de esta operación mundial para recolonizar América Latina y el Caribe, que ha colocado a Venezuela en el centro del objetivo fundamental estratégico para revertir el proceso revolucionario, el proceso soberano bolivariano. Que nuestro país ha consolidado a lo largo de 18 años. Venezuela ha pasado todas las pruebas que haya que pasar. Yo recuerdo recientemente, en el año 2015, cuando un 9 de marzo del 2015 amanecimos con un decreto infame del expresidente Barack Obama. Declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos en Norteamérica. Con mucha serenidad. La serenidad que nos da saber que tenemos la razón y que del lado nuestro está la verdad. Reaccionamos, convocamos a nuestro pueblo a grandes movilizaciones de conciencia y activamos nuestra verdad por todo el Caribe, por toda América Latina. Venezuela tiene derecho a defenderse y debe defenderse. Causó estupor la expresión de que Venezuela era una amenaza inusual. Y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. Esto fue resultado de las gestiones, el lobby de la misma derecha, de este Julio Borges, en el Congreso de Estados Unidos, ante el gobierno del entonces presidente Obama. Gestiones, gestiones, lobby, lobby. Y un resultado que fue la declaratoria el decreto de Barack Obama repudiado por el mundo entero. Inclusive, un mes después, cuando se realizó la cumbre de las Américas en Panamá, Obama se vio obligado a declarar antes de llegar a la cumbre, para tratar de atenuar, bajar el impacto de nuestra reacción del rechazo que había provocado esa declaratoria, tuvo que declarar desde Jamaica que no, que no era verdad, Venezuela no era ninguna amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Pero el decreto quedó. Y luego en el 2016, antes de irse, volvió a ratificar el decreto. Y el decreto está vigente en los Estados Unidos, decreto extraterritorial, ilegal desde el punto de vista del derecho internacional total y absolutamente ilegal, que viola todas las normas, acuerdos y convenios de la Organización de Naciones Unidas. Dicho así por todos los órganos de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones. Repudiado en pleno por UNASUR, por la CELAT, por el ALBA, por Petrocaribe, por el Movimiento de Países No Alineados, por el G77 más China, por la plenaria de Naciones Unidas por los principales países líderes del mundo, repudiado en pleno por unanimidad. Y fue el resultado de las gestiones para buscar una intervención de Venezuela de esta derecha, que debemos repudiar una vez más. Debemos enfrentar con el mismo aplomo, el mismo equilibrio, la misma firmeza, el mismo patriotismo. Venezuela no le da órdenes nadie. A Venezuela no la gobierna ningún gobierno extranjero, ni hoy ni más nunca. Venezuela es un país que se manda a sí mismo. Y aquí en Venezuela mandamos los venezolanos. No manda Trump, ni Santos, ni Michel Temer. Ni Trump, ni Juan Manuel Santos, ni Mariano Rajoy, ni Michel Temer. Ahí sale una declaración de Michel Temer también. Ustedes saben quién es Michel Temer, ¿verdad? Quien ocupa y usurpa por un golpe de Estado la presidencia del Brasil, el Gran Brasil. Tiene 97% de repudio en el Brasil. Se han presentado pruebas públicas de la corrupción despampanante en la cual. Vive y ha vivido este señor Michel Temer. Y este mi, señor Michel Temer es uno de los protectores de la derecha intervencionista, apátrida de Venezuela. Se comunica telefónicamente con los principales jefes políticos de la derecha. A ellos le dará órdenes, seguro, y otras cosas más. Es un hombre totalmente desprestigiado y repudiado por el pueblo de Brasil, y pretende erigirse en consejero y una especie de presidente extraterritorial y alcanzar su mano sobre Venezuela. ¿Podemos permitir los venezolanos, altas autoridades del Estado, queridos compatriotas que me escuchan, que un presidente golpista que usurpa un cargo repudiado absolutamente que le ha quitado los derechos laborales sociales al pueblo de brasil podemos permitir que ese sujeto opine o pretenda imponer criterios sobre la vida social política económica e institucional de nuestra venezuela? podemos permitirlo? podemos guardar silencio hacernos locos? Tenemos que alzar la voz y sacar el escudo de la patria, escudo y espada de la patria. Y Juan Manuel Santos, ¿eh? miren lo que escribió, entre tanto vive del Twitter en Twitter, es un obsesionado del Twitter, es un enfermo del Twitter. Siempre desde Bogotá, hermanos militares, lo saben ustedes, estudiosos de la historia, siempre desde Bogotá se pretendió gobernar, dirigir y someter a los gobernantes de Venezuela siglo XIX y siglo XX. En el siglo XX lo lograron varias veces. Hubo presidentes aquí en Miraflores que fueron encantados y sometidos por los engaños de la oligarquía colombiana y gobernaron para los intereses de la oligarquía bogotana hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y mandó a parar, como dice la canción. ¿Cuánto no ayudamos nosotros al presidente Santo? ¿Pero qué se podía esperar de él si Santo le metió una puñalada a su padre político Álvaro Uribe Vélez? Si fue capaz de apuñalear a Álvaro Uribe Vélez un día después de tomar la presidencia, ¿qué es capaz de hacer una persona que no sabe lo que es el decoro, el honor, la lealtad, el respeto al derecho? En Colombia ya hay acuerdos de paz porque hay revolución en Venezuela: revolución bolivariana. Por eso hay acuerdos de paz en Colombia. Si no hubiera habido revolución en Venezuela, no hubieran logrado jamás la paz. Lo digo con humildad. Lo digo con humildad. Hemos actuado apegados a la lealtad y al respeto entre los países. Nunca en la vida hemos opinado ni opinamos sobre los asuntos de Colombia. A pesar de que nos jugamos el pellejo por la... Por el acuerdo de paz con la FARC, con el acuerdo de la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. No la jugamos. Cuando les digo no la jugamos, no les estoy diciendo exageraciones pedagógicas. No la jugamos. Bien lo sabe el pueblo de Colombia, bien lo saben las organizaciones guerrilleras que ahora transitan la paz. Entonces Santos dice opinando como si él gobernara Venezuela, no gobierna ni Colombia, ha destrozado la vida social, política, moral, económica de Colombia. El saldo del gobierno de Santos en Colombia es el desastre más grande que jamás haya ocurrido en Colombia. Lo dice la derecha, lo dice la izquierda, lo dice el centro, lo dice todo el mundo en Colombia. Y ahora quiere pagar el peaje de su periodo expresidencial y está tratando de hacer méritos atacando nuestra amada patria Venezuela. Dice Juan Manuel Santos. Reiteramos. ¿A quién le reitera? ¿Qué se cree? No gobierna Colombia y se cree presidente de Venezuela. Jamás un oligarca bogotano ordenará ni gobernará la patria de Simón Bolívar, así lo juramos. Jamás. Manos fuera de Venezuela. ¡Gojón, Juan Manuel Santos, ¡Gojón! Dice él, reiteramos, hay que desmontar la constituyente, Dios santo, pues, para lograr solución negociada rápida y pacífica en Venezuela. No sé, sí, que tú, bien rápido, hiciste los acuerdos con la FARC, incapaz. ¿Mm? El mundo entero lo está pidiendo. ¿Quién es el mundo? La derecha, el imperialismo. Los lacayos, los cipayos del imperialismo, como el señor Juan Manuel Santos. ¿Mm? Aquí hay una voluntad soberana, hay una constitución, hay un país que se ganó con las armas en la mano su derecho a existir, a ser, a vivir. Y esa es Venezuela de donde surgieron los ejércitos libertadores que le dieron el nombre y el ser a Colombia y a todo un continente. Aquí estamos sus hijos, somos nosotros sus herederos. Y más atrás entonces, nuestro pueblo debe conocer un comunicado que hemos calificado de insólito en la historia de la diplomacia internacional. Es difícil conseguir un, algo parecido a este, ¿no? Dice el jefe de prensa de la Casa Blanca. ¿Mm? Un estilo extraño, ¿no? El jefe de prensa saca una posición y casi 14 horas después el Departamento de Estado la replica. ¿Mm? Así están las cosas en los Estados Unidos. Dice el jefe de prensa de la Casa Blanca, ayer en la tarde noche, dice el lunes 17 de julio, opinando de Venezuela. Ayer el pueblo venezolano hizo claro nuevamente que representa la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus fuertes y valientes acciones siguen siendo ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en un dictador. Ese soy yo, ¿verdad? Miren el lenguaje: procaz, balurdo, no tiene traducción. No sé qué otra palabra se puede encontrar para calificar. Un mal líder que sueña con convertirse en dictador. Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará acciones. ¿Qué hacemos, compatriotas? Nos rendimos, nos entregamos, nos dejamos gobernar por el imperio del norte y la derecha fascista de este continente. Sacamos el pecho, levantamos nuestro honor y decimos somos los hijos de Bolívar y a Venezuela la gobernamos nosotros, los rebeldes, los luchadores, los patriotas, los bolivarianos, los chavistas. ¿Qué hacemos frente a esta ignominia? ¿Qué hacemos? Yo siempre pregunto aunque sea la respuesta, porque debemos nosotros siempre interiorizar quiénes somos. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿De dónde venimos? ¿Y qué debemos hacer en correspondencia con el legado gigante que tiene una patria heroica como Venezuela? Sí, una patria heroica. Un aprendizaje, un patrimonio. Tenemos un patrimonio histórico de heroicidad, de valores. Cuando yo leo esto digo, si así son capaces, canciller Moncada, de esta vulgaridad frente a un gobierno rebelde, reconocidamente rebelde como el gobierno que yo presido, reconocidamente revolucionario, antiimperialista, ¿cómo tratarán a sus vasallos? ¿Qué cosas le harán o le dirán a un santo, por ejemplo? ¿Cómo lo patearán? ¿Mm? Si son capaces de escribir estas barrabasadas. ¿Mm? Más adelante dice, los Estados Unidos nuevamente piden elecciones libres y justas y se unen al pueblo de Venezuela en su intento de restaurar su país a una democracia plena y próspera. Restaurar, restaurar a una democracia. Plena y próspera. Sí, la democracia representativa burguesa, donde las riquezas de este país, el petróleo y todas las riquezas estaban en manos de una meritocracia que estaba al servicio de los intereses económicos, estratégicos, políticos de las élites de los Estados Unidos. Una democracia de un país de pobres y ricos, unos ricos privilegiados. ¿No? Con sus riquezas concentradas en el norte y una gran mayoría de pueblo abandonado, no. Nosotros queremos en un país de dignidad, de independencia, porque creemos en un país de iguales, de distribución de la riqueza, de prosperidad. ¿Mm? Esta fue la declaración que salió ayer en la página web de la Casa Blanca. Correcto. Y hoy salió otra declaración ya del departamento de estado, un comunicado de prensa leído por el portavoz del departamento de estado, Hitler Nauer, donde parece una proclama de los grupos políticos de la MUD que hicieron la consulta interna de los partidos el domingo pasado. Nosotros no podemos acostumbrarnos a un mundo que pretendan que funcione de esta forma, donde desde el norte se dice qué pasa en cada país, donde se montan grupos de poder político, económico, para determinar el destino de nuestras naciones, grupos comunicacionales, mediáticos. Así funcionó este país 100 años prácticamente, el siglo XX completo. ¿Quién determinaba las decisiones? Washington y la élite que impusieron, élite económica, social, política, militar. Las élites que imponían sus intereses. Esto es una vulgaridad. Lo que yo voy a leer es otra vulgaridad que toca la sensibilidad más profunda de un país que no solamente quiere paz. Sino un país que quiere independencia, soberanía, que está orgulloso de pensar con cabeza propia y de actuar por voluntad propia. Un país que logró reconquistar en estos 18 años su razón de ser, su carácter, su historia de ser Bolívar. Un país que es Bolívar, todo país, todo un pueblo que es Bolívar. Un país que tiene valores. De hombres y mujeres trabajadoras, un país de trabajo, porque somos un pueblo de trabajo, con valores, con pensamiento, con una cultura, con una educación. Hoy vimos un acto maravilloso que presidió el compañero Elías Agua, ministro de Educación, hermosísimo, con más de 2.400 jóvenes de los liceos, los mejores promedios de los liceos de todo el país. A los cuales le dimos un reconocimiento, un premio. Hemos expandido y aumentado las becas porque nuestra inversión en la educación es prioridad. Porque un país, para ser independiente, soberano, respetado en el mundo, tiene que ser un país que tenga una educación firme, una identidad clara, una cultura propia, que la maneje con valores. Ha sido uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, de esta constitución pionera, la identidad nacional. La cultura nacional, la educación nacional, un pueblo de valores, un pueblo de conciencia. Váyase usted a cualquier esquina de cualquier pueblo o ciudad de este país y conseguirá un pueblo de conciencia. Para que venga este imperio en su decadencia, un imperio en decadencia, a subestimar al pueblo de Venezuela. No podemos permitir que se subestime al pueblo de Venezuela. Y la reacción, altas autoridades del Estado, en esta sesión que hoy empezamos, debe ser integrada. Todos los poderes del Estado a defender la independencia, la soberanía y la dignidad. La Unión Cívico-Militar y la Fuerza Armada, como un todo, a defender la soberanía, la independencia y la dignidad. A defender nuestra identidad, todos como uno solo, así unidos más que nunca con el pueblo. Cuando digo Estado, digo pueblo, pueblo activo, todos a conocer esto, dice el comunicado. Los Estados Unidos aplauden el coraje y la determinación de los venezolanos que ejercieron sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica en defensa de su democracia el 16 de julio. 16 de julio. Hasta allí ese párrafo pudiera ser un gesto diplomático para reconocer a los millones de venezolanos que salieron en el simulacro electoral y con el sistema electoral automatizado, organizado, auditado, probado en 20 elecciones, millones salieron a ejercitar su voto, a aprender en ese simulacro, ensayo electoral, cómo va a ser el proceso el 30 de julio, hasta ahí pudiera ser. Pero miren lo que viene después, una parcialización. Grosera, vulgar, asquerosa. La votación de ayer fue un repudio masivo a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Instituciones democráticas. El voto de millones de venezolanos fue una afirmación inequívoca en apoyo a elecciones libres y justas, así como el respeto a la constitución existente. Fíjense ustedes, dicen que el pueblo de Venezuela en un proceso electoral del domingo repudió la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dice el pueblo de Venezuela en su hogar? ¿Qué dice el pueblo de Venezuela de una expresión bochornosa, extremista del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país? El cual no debe tener... Bajo ningún respeto, participación ni opinión en asuntos que solo son del pueblo de Venezuela. Más adelante viene un delicado, muy delicado, extraño párrafo de este comunicado. Hasta ahora estamos averiguando por qué, el por qué de este párrafo. Dice, en el segundo párrafo, dice, además. Condenamos la pérdida de vidas en Katia. La pérdida de vidas en Katia. Donald Trump y el Departamento de Estado preocupados por la plaza Katia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde está la mano de la Embajada Norteamericana? en los atentados que pretendieron una masacre en la escuela Miguel Antonio Caro, que afortunadamente por reacción del pueblo y de los organismos de protección y seguridad se evitó. Ya están identificados los atacantes armados con pelos y señales y es cuestión de horas que los capturemos a toditos. Y habrá justicia severa. Pero, ¿qué tiene que ver el Departamento de Estado y Trump con Katia? ¿Hasta dónde llega la conspiración para montar falsos positivos, masacre? ¿Hasta dónde llega la mano de la Embajada Norteamericana detrás de los intentos de masacre que ha habido durante más de 100 días aquí en Venezuela? Yo lo pongo a ustedes, altas autoridades del Estado. Les entrego a ustedes esta preocupación y pido la concentración de esfuerzos, la integración de esfuerzos de instituciones para nosotros despejar esta expresión extraña, única, del comunicado en su segundo párrafo del Departamento de Estado, nombrando la Plaza Cátida importancia tenía el tema de la plaza Katia para la estrategia imperialista fracasada, anulada del domingo con el pretendido y fracasado plebiscito? ¿Cuántas plazas Katia intentaron activar? Nuestro pueblo está sometido a una guerra no convencional que hemos logrado, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos policiales, disipar. Yo diría milagrosamente. Más adelante, dice, los Estados Unidos piden al gobierno de Venezuela que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Alentamos a los gobiernos del hemisferio y del mundo. Alentamos a los gobiernos del hemisferio y del mundo. A pedir al presidente Maduro, primera vez que me llaman presidente, pegamos una. A pedir al presidente Maduro que suspenda este proceso que solo busca socavar la democracia en Venezuela. Comunicado al Departamento de Estado. Los Estados Unidos piden al gobierno de Venezuela que abandone. La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Venezuela responde. La propuesta del poder constituyente originario y de la Asamblea Nacional Constituyente ya está en manos del pueblo y solo le pertenece al soberano pueblo de Venezuela que ejercerá su derecho al voto el 30 de julio. A más nadie. No me pertenece ni a mí ya. Ya no le pertenece ni al gobierno ni a Maduro. Le pertenece al pueblo que elegirá una constituyente que podrá llevar desde su primer día el título de constituyente del pueblo soberano, hoy más que nunca. Una constituyente convocada para la paz, pero que ahora el pueblo la convocará, la elegirá, la activará y la desplegará como poder magnífico de recomposición nacional, como una constituyente del pueblo soberano por la independencia y la dignidad. Es una constituyente tricolor, es una constituyente que debe enarbolar la energía de rebeldía de un pueblo que ha hecho su historia en base a resistencias, a batallas de siglos. Una constituyente por la paz y la independencia. Así que esa es mi respuesta como jefe de Estado, de la constituyente. No me pertenece como iniciativa ni a mí. Sobre todo, después del 16 de julio, el pueblo dijo, esta constituyente es de nosotros, la constituyente de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de las personas con discapacidad, de los pensionados, de los estudiantes, de las mujeres, la constituyente de los que trabajan, de los que aman, de los que estudian. Es una constituyente de un pueblo. Ya ayer me tocó repudiar también en su oportunidad las declaraciones tristes, diría yo. Tristes, tristes, de la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Digo tristes porque algún día en nuestra primera juventud La Unión Europea fue para muchos jóvenes de los 90 una esperanza de que fuera un poder que sirviera de equilibrio al poder imperialista norteamericano y con su poder económico, su cultura de siglos, su visión pudiera encontrarse la Unión Europea, las élites que gobiernan Europa pudiera encontrarse con las luchas por el derecho al desarrollo económico integral, desarrollo político de los pueblos de América Latina y del mundo. Por eso digo que es triste seguir confirmando cómo más allá de las expresiones personalistas contra el presidente Trump que hubo en las primeras de cambio cuando ganó la presidencia, se ha impuesto quien tiene el poder. Y la Unión Europea ha subordinado toda su política exterior a la política exterior de Washington. La Unión Europea, en relación a América Latina y a Venezuela en especial, tiene una política de subordinación a los errores que ha cometido Washington. Cuando Bush y el golpe de Estado... Aznar, porque España, las élites españolas se creen dueñas de América Latina todavía. Y Aznar impuso su política de golpe de Estado con Bush y la Unión Europea la santificó. Con Obama impuso su política también de presiones indebidas y la Unión Europea la santificó. Y ahora a pesar de que patalearon, gritaron, que Trump, que Trump, que Trump. La Unión Europea, y lo certifica esta declaración de Federica Mogherini, ha caído, ha caído, Federica Mogherini ha caído, la Unión Europea en su política hacia Venezuela y América Latina, rendida en la lona a los intereses, designios y mandatos que salen del Departamento de Estado y desde Washington. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Si en Washington dijeran, ah, qué chévere es Maduro, qué bueno es Maduro, vendrían todos para acá a abrazarse y a tomarse fotos conmigo. En Washington dicen, no, Maduro es un rebelde, hay que castigarlo, Venezuela hay que castigarla porque es bolivariana y sale la Unión Europea. Amén, amén, amén. Nosotros tenemos una sola forma de responder y debemos responder con la dignidad, con la verdad, con la vergüenza del amor que nos mueve nuestra patria. ¿Cuánto ha costado andar los caminos del anticolonialismo para encontrar los caminos propios en donde las decisiones de nuestro país solo y exclusivamente dependan y se tomen de acuerdo al interés de un pueblo? de acuerdo a un interés nacional. ¿Cuánto ha costado desprender y romper las viejas amarras del colonialismo cultural, de que se nos vea como menos, de los racismos eurocéntricos? ¿Cuánto ha costado romper todo eso para avanzar hacia un respeto del ser nacional, hacia una valoración del ser nacional, respetar nuestra música? nuestra forma de ser, de bailar, de caminar, de cantar, de vivir. Respetar nuestra forma de pensar desde Guaicaipuro hasta Hugo Chávez. Nuestra filosofía, nuestras doctrinas. Un gran ejemplo es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha hecho una obra magnífica de creación de su propio concepto estratégico, de su doctrina, de sus conceptos operativos. Desde nuestra propia historia. Otro ejemplo es la educación nacional que tenemos. Una educación impecable, de la más alta calidad y estándar mundial y de América Latina. ¿Cuánto ha costado transitar los caminos del ser nacional, de la identidad nacional, de la independencia nacional? Porque no se puede hablar de independencia si no hay un ser nacional, una cultura nacional, un orgullo nacional, sentirse venezolano. Ni más ni menos de las élites de los Estados Unidos una democracia de un país de pobres y ricos unos ricos privilegiados ¿no? con sus riquezas concentradas en el norte y una gran mayoría de pueblo abandonado no nosotros queremos un país de dignidad de Independencia porque creemos en un país de iguales de distribución de la riqueza de prosperidad ¿no? Esta fue la declaración que salió ayer en la página web de la Casa Blanca. Correcto. Y hoy salió otra declaración ya del Departamento de Estado, un comunicado de prensa leído por el portavoz del Departamento de Estado, Hitler Nauer, donde parece una proclama de los grupos políticos de la mud que hicieron la consulta interna de los partidos el domingo pasado. Nosotros no podemos acostumbrarnos a un mundo que pretendan que funcione de esta forma, donde desde el norte se dice qué pasa en cada país, donde se montan grupos de poder político económico para determinar el destino de nuestras naciones, grupos comunicacionales, mediáticos. Así funcionó este país 100 años prácticamente, el siglo XX completo. ¿Quién determinaba las decisiones? Washington y la élite que impusieron, élite económica, social, política, militar, las élites que imponían sus intereses. Esto es una vulgaridad. Lo que yo voy a leer es otra vulgaridad que toca la sensibilidad más profunda de un país que no solamente quiere paz, sino un país que quiere independencia, soberanía, que está orgulloso de pensar con cabeza propia y de actuar por voluntad propia. Un país que logró reconquistar en estos 18 años su razón de ser su carácter, su historia de ser Bolívar, un país que es Bolívar, todo país, todo un pueblo que es Bolívar, un país que tiene valores de hombres y mujeres trabajadoras, un país de trabajo, porque somos un pueblo de trabajo, con valores, con pensamiento, con una cultura, con una educación. Hoy vimos un acto maravilloso que presidió... El compañero Elías Agua, ministro de Educación, hermosísimo, con más de 2.400 jóvenes de los liceos, los mejores promedios de los liceos de todo el país, a los cuales les dimos un reconocimiento, un premio. Hemos expandido y aumentado las becas porque nuestra inversión en la educación es prioridad. Porque un país, para ser independiente, soberano, respetado en el mundo, tiene que ser un país que tenga una educación firme, una identidad clara, una cultura propia, que la maneje con valores. Ha sido uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, de esta constitución pionera: la identidad nacional, la cultura nacional, la educación nacional, un pueblo de valores, un pueblo de conciencia. Váyase usted a cualquier esquina de cualquier pueblo o ciudad de este país y conseguirá un pueblo de conciencia. Para que venga este imperio en su decadencia, un imperio en decadencia, a subestimar al pueblo de Venezuela. No podemos permitir que se subestime al pueblo de Venezuela. Y la reacción, altas autoridades del Estado, en esta sesión que hoy empezamos. Debe ser integrada. Todos los poderes del Estado a defender la independencia, la soberanía y la dignidad. La Unión Cívico-Militar y la Fuerza Armada como un todo a defender la soberanía, la independencia y la dignidad. A defender nuestra identidad. Todos como uno solo, así. Unidos más que nunca. Con el pueblo. Cuando digo Estado, digo pueblo. Pueblo activo. Todos. A conocer esto, dice el comunicado, los Estados Unidos aplauden el coraje y la determinación de los venezolanos que ejercieron sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica en defensa de su democracia el 16 de julio. 16 de julio. Hasta allí ese párrafo pudiera ser un gesto diplomático para reconocer a los millones de venezolanos que salieron en el simulacro electoral y con el sistema electoral automatizado, organizado, auditado, probado en 20 elecciones, millones salieron a ejercitar su voto a aprender en ese simulacro ensayo electoral cómo va a ser el proceso el 30 de julio. Hasta ahí pudiera ser. Pero miren lo que viene después. Una parcialización grosera, vulgar, asquerosa. La votación de ayer fue un repudio masivo a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. instituciones democráticas. El voto de millones de venezolanos fue una afirmación inequívoca en apoyo a elecciones libres y justas, así como el respeto a la constitución existente. Fíjense ustedes, dicen que el pueblo de Venezuela en un proceso electoral del domingo repudió la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dice el pueblo de Venezuela en su hogar? ¿Qué dice el pueblo de Venezuela? De una expresión bochornosa, extremista del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, el cual no debe tener, bajo ningún respeto, participación ni opinión en asuntos que solo son del pueblo de Venezuela. Más adelante viene un delicado, muy delicado extraño párrafo de este comunicado. Hasta ahora estamos averiguando por qué, el porqué de este párrafo. Dice, en el segundo párrafo, dice, además, condenamos la pérdida de vidas en Katia. La pérdida de vidas en Katia. Donald Trump. Y el Departamento de Estado preocupado por la Plaza Katia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde está la mano de la Embajada Norteamericana en los atentados que pretendieron una masacre en la escuela Miguel Antonio Caro, que afortunadamente por reacción del pueblo y de los organismos de protección y seguridad se evitó? Ya están identificados los atacantes armados con pelos y señales. Y es cuestión de horas que los capturemos a toditos. Y habrá justicia severa. ¿Pero qué tiene que ver el Departamento de Estado? Y Trump con Katia. ¿Hasta dónde llega la conspiración para montar falsos positivos, masacre? ¿Hasta dónde llega la mano de la embajada norteamericana detrás de los intentos de masacre que ha habido durante más de 100 días aquí en Venezuela? Yo lo pongo a ustedes, altas autoridades del Estado, les entrego a ustedes esta preocupación y pido la concentración de esfuerzos, la integración de esfuerzos de instituciones para nosotros despejar. Esta expresión extraña, única, del comunicado en su segundo párrafo del Departamento de Estado, nombrando la Plaza Cátia. ¿Qué importancia tenía el tema de la Plaza Cátia para la estrategia imperialista fracasada, anulada del domingo con el pretendido y fracasado plebiscito? cuántas plazas cátedras intentaron activar. Nuestro pueblo está sometido a una guerra no convencional que hemos logrado, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos policiales, disipar, yo diría, milagrosamente. Más adelante, dice, los Estados Unidos piden al gobierno de Venezuela... Que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Alentamos a los gobiernos del hemisferio y del mundo, alentamos a los gobiernos del hemisferio y del mundo a pedir al presidente Maduro, primera vez que me llaman presidente, pegamos una, a pedir al presidente Maduro que suspenda este proceso que solo busca socavar la democracia en Venezuela. Comunicado al Departamento de Estado. Los Estados Unidos piden al gobierno de Venezuela que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Venezuela responde, la propuesta del poder constituyente originario y de la Asamblea Nacional Constituyente ya está en manos del pueblo y solo le pertenece al soberano pueblo de Venezuela que ejercerá su derecho al voto el 30 de julio. A más nadie. No me pertenece ni a mí ya. Ya no le pertenece ni al gobierno ni a Maduro. Le pertenece al pueblo que elegirá una constituyente que podrá llevar desde su primer día el título de constituyente del pueblo soberano. Hoy más que nunca. Una constituyente convocada para la paz, pero que ahora el pueblo la convocará, la elegirá, la activará y la desplegará como poder magnífico de recomposición nacional, como una constituyente del pueblo soberano por la independencia y la dignidad. Es una constituyente tricolor, es una constituyente que debe enarbolar la energía de rebeldía de un pueblo que ha hecho su historia en base a resistencias, a batallas de siglos. Una constituyente por la paz y la independencia. Así que esa es mi respuesta como jefe de Estado. Ya la constituyente no me pertenece como iniciativa ni a mí. Sobre todo después del 16 de julio, el pueblo dijo, esta constituyente es de nosotros. La constituyente de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de las personas con discapacidad, de los pensionados, de los estudiantes, de las mujeres, la constituyente de los que trabajan, de los que aman, de los que estudian. Es una constituyente de un pueblo. Ya ayer me tocó repudiar también en su oportunidad las declaraciones tristes, diría yo. Triste, triste, de la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Digo triste porque algún día en nuestra primera juventud, la Unión Europea fue para muchos jóvenes de los 90 una esperanza de que fuera un poder que sirviera de equilibrio al poder imperialista norteamericano. Y con su poder económico, su cultura de siglos, su visión, pudiera encontrarse la Unión Europea, las élites que gobiernan Europa, pudiera encontrarse con las luchas por el derecho al desarrollo económico integral, desarrollo político de los pueblos de América Latina y del mundo. Por eso digo que es triste seguir confirmando. ¿Cómo más allá de las expresiones personalistas contra el presidente Trump que hubo en las primeras de cambio cuando ganó la presidencia? Se ha impuesto quien tiene el poder. Y la Unión Europea ha subordinado toda su política exterior a la política exterior de Washington. La Unión Europea... No aguantan, les quema por dentro. Y salen a hacer la tarea que no pueden hacer la MOC y la derecha interna. Y salen todos desesperados a decir constituyente no. Es que constituyente sí. Si la oligarquía de Juan Manuel Santos dice constituyente no, es que constituyente sí ahora. Si Michel Termer, dictador del Brasil, que le quita las pensiones, el estudio, los salarios, el derecho al empleo a la clase obrera brasileña, dice constituyente no. Es que constituyente sí va. Y si Donald Trump y sus lobbies y asesores se ha atrevido a decir constituyente no. Nosotros desde la Venezuela de Bolívar le decimos a Washington constituyente sí, sí, sí va. Constituyente ahora más que nunca. Constituyente. Democracia. Elecciones. Libertad. Conciencia nacional. Constituyente, constituyente, constituyente. ¿Cómo se dice constituyente en inglés? Constituyente, yes. Sí va. Goes on, Trump Mr. Trump Constituyen yo creo de verdad a esta altura con todos los problemas que tiene el presidente Trump de verdad lo creo ¿Ah? yo creo de verdad que si uno le pregunta qué es la Constituyente yo creo que si le preguntáramos a los que redactan estos comunicados ¿Qué es la constituyente en los Estados Unidos? No saben, ellos tienen una constitución de 230 años con una enmienda. Como una constitución que se hizo en el medioevo puede servir para el siglo XXI. Somos visiones distintas. Nosotros heredamos la visión constitucionalista, constituyente, dialéctica de Bolívar y de los libertadores. Lo primero que hizo la generación de libertadores fue convocar a constituyentes. Yo me imagino que llegó algún comunicado, ¿no?, del rey de España. Se le ordena a don Francisco de Miranda y a los constituyentes del Congreso de 1811 que suspendan la constitución que piensan aprobar. Yo me imagino eso, las presiones que hubo. Porque Venezuela es campeona mundial en el concepto constituyente del constitucionalismo histórico de los libertadores. 1811, declaratoria de la independencia. Ni amos ni capataces, jamás nos declaramos irrevocablemente libres, independientes y soberanos, dijeron nuestros padres fundadores. Y luego vino lo que vino: Primera República se perdió. Nos secuestraron y nos robaron a Miranda y se lo llevaron a la Carraca, en Cádiz, y murió aquel 14 de julio de 1816. Y hoy vive con nosotros, Miranda. Luego vino la Segunda República, campaña admirable, 1813, y también con bobes y la bobera, la confusión de la miseria del tiempo, se llevó la Segunda República. Y luego vino la Tercera República, un día como hoy. El general Bermúdez tomaba la ciudad de Angostura, Ciudad Bolívar. Un día como hoy, hace 200 años, se liberó Guayana definitivamente como centro político de refundación de la patria y de fundación de Colombia. Y vino a la Tercera República. Y fue lo primero que pensó Bolívar cuando iba a caballo hacia Guayana. Convocar el Congreso Constituyente para que tomara las riendas de la República y actualizara la Constitución y fundara Colombia. Es nuestra historia, esta es la riqueza inmensa del pensamiento político venezolano latinoamericano. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existe otra cosa. Nosotros creemos en el diálogo de civilizaciones, en el diálogo de cultura, en el diálogo político, universal, como base de la paz. Yo te respeto a ti. Y tú me respetas a mí. Yo respeto tu modelo político, societal, y tú respetas mi modelo de sociedad, mi modelo político. Las reglas de juego están rotas. Las burguesías y oligarquías de América Latina rompieron las reglas de juego que establecieron los fundadores nuevos del siglo XXI. Lula, Kirchner, Chávez. Están rotas. Estamos viviendo tiempos complejos. Y hemos demostrado que estamos hechos de una fortaleza para navegar tiempos con vientos a favor y tiempos con vientos en contra. Hemos transitado una tormenta y el 30 de julio se le abre la oportunidad a Venezuela de empezar a transitar tiempos favorables para el desarrollo, para la paz, para la armonía y para el compartir. Eso es lo que quiere evitar el imperialismo norteamericano, queridos compatriotas. Eso es lo que quiere evitar la oligarquía colombiana, que nos quiere débiles, divididos, enfrentados. El imperialismo norteamericano, la oligarquía bogotana, nos quiere débiles. El que quiera oír, que abra bien el entendimiento y escuche y vea bien las verdades que defendemos, compatriotas. Nos quieren débiles para dominarnos. Y nos quieren dominar. Para saquear nuestras riquezas naturales y para extirpar el ejemplo de los libertadores y de la revolución chavista del siglo XXI. Para eso nos quieren, débiles, divididos, dominados. Ah, buen ejemplo dio nuestro pueblo el 16 de julio. Yo los llamo desde aquí. Tengan confianza en la fortaleza de los poderes, de las instituciones, del Estado. Pero sobre todo, compatriotas, tengan confianza en la fortaleza del poder más grande que tiene nuestro país, que es el poder de la conciencia, el poder popular, el poder de un pueblo. Allí es que tenemos que depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, creer en el pueblo, amar al pueblo, movilizar al pueblo. Atentos, pues, atentos, atentas, altos poderes del Estado. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la experiencia, la capacidad y el poder para cumplirla. Vamos a hacer una deliberación. Nos declaramos, y así lo propongo, en sesión permanente el Consejo de Seguridad de la Nación y vamos a activar un conjunto de acciones diplomáticas, políticas, institucionales, sociales. Culturales, educativos, un conjunto de acciones que nos permita atajar, neutralizar y derrotar una vez más estas amenazas, este injerencismo, este intervencionismo grosero, vulgar. Julio Borges dice en su carta: no se ve claramente que no hay injerencismo y qué significa opinar. Sobre la vida interna de un país y darme la orden como presidente que yo debo obedecer a Santos, a Trump o a Temer. ¿Qué significa? Yo debo obedecer a Santos. Jamás, compadre. A mí no me dan órdenes ni oligarcas y menos la oligarquía bogotana. A mí el único que me da orden es usted, compatriota, es el pueblo de Venezuela, noble que se la juega por este país. Yo me la juego contigo, compatriota, y te pido todo el apoyo. Vamos a movilizar una gran fuerza antiimperialista y rumbo al 30 de julio tengan la seguridad que vamos a derrotar definitivamente todos los planes intervencionistas del Imperio y de sus cipayos de América Latina y del mundo. Queda instalada oficialmente en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación de acuerdo al mandato del artículo 323 para aportarle a nuestro país seguridad, paz y defender el decoro y el honor de una patria que tiene historia. Queda instalado oficialmente. Empecemos las deliberaciones, queridos compatriotas. Gracias. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.